renunciar a todo este embrollo. Sí, que vaya el doctor, que vaya ese Farori, pero preferible que vaya el patrón si quiere ir, que va. Mire, tendrían que venir en realidad los dos. Usted mejor sale de testigo en una de esas, le sacamos 400 mil mangos al seguro de Zaffaroni y vamos, Incana. ¿Cómo vamos y vamos, señor? Pero la pucha, yo que le estoy hablando... No, no entiendo. Pero le estoy hablando clarito, querido. No, no entiendo, señor, usted me habla de testigo. Pero le estoy hablando, mire, usted como testigo, mi mujer está como perjudicada. Sí, pero yo no sé nada de ese asunto. Pero por Dios, viejo, usted no entiende, mire, usted sale testigo de ojito, pero hay mucha guita de por medio. Pero ¿cómo me va a proponer ser testigo falso? Señor, yo no conozco. Pero por Dios, yo no lo voy a embalurdar a usted, sí, hijo. Señor, yo no sé nada de lo que dice. No, escúcheme, si se descubre... Sí, escúcheme, señor, yo tengo mucha gente. ¿Sí? Pero no, ¿por qué mire, no llamo más tarde? Pero mire, si se descubre, el que va preso... Bueno, no, mire, hágame favor, señor, se llame más tarde. Pero mire, escúcheme. No, que se llame más tarde. Si habla con el patrón, yo no quiero ni. ¡Ay, qué divina! ¡Diva! ¡Contame! Tanga, oye, ¿la gente tiene buen humor en la Argentina o reacciona, o todos te insultan? No. Hay buenas reacciones. Hay algunas que no ni siquiera reaccionan. Se quedan atónitos y sí, te... Sí, sí. Pero en realidad hay buena onda. Mira, el prólogo de un libro que yo hice hace poco lo escribió Landru. Sí. Y, mira, parecería mentira. Él escuchó 4 o 5 llamados y de allí hizo una deducción muy linda donde dice que realmente el pueblo argentino es muy bueno. Es bueno. Claro. Yo cuando lo escucho en tus cassettes, que los escucho sí, siempre, digo, la gente es santa realmente. Lamentablemente no pudimos pasar el otro. Después lo pasamos, el... eyaculación precoz. ¿Vas a venir otra vez? Pero vengo mañana, así que... ¡Ay, qué tesoro! A mí me encanta porque yo lo invito siempre y él está... Hoy tengo un programa muy largo. Escucha, por eso es mi amor, es que yo te extraño tanto que no puedo estar tanto tiempo sin venir. Me parece que... bien. Yo estás invitado permanente. Bueno, te digo... ¿Qué? Te digo algo. ¿Qué? Que creo que te lo dije el otro día. Todo el mundo cuenta cuentos gallegos. Yo no. Yo te voy a contar el cuento de los perros gallegos. Sí. ¿Por qué los perros gallegos tienen la cara muy estropeada? ¿Por qué? Porque corren a los autos estacionados. ¡Ay! ¡Buenísimo! Gracias, Tanga. Vení la otra semana, ¿eh? Sí, nos vamos al corte, volvemos inmediatamente, por favor. Gracias. Hola, Susana. Te estamos llamando.